Mira, ahí tengo esta raqueta que mata moscas. ¿Ves acá que hay una? Le hago. Son dos moscas simulator. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo vamos a abrir cajas, hoy en Kid Drop buscando los mejores cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código promocional Black y evidentemente le dais a que no sois un robot, conseguiréis un 5% ese vuestro depósito. Además, también participaréis en el sorteo del cuchillo del mes para depositantes, este Karambit Slaughter. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago que tiene Keydrop, chicos y chicas. Tenemos G2A Pay, que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, por supuesto. Tenemos PayPal, PaySafe Card, que podéis comprar esas tarjetitas de aquí. Payment Wall y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, hoy gozamos de buen balance, chicos y chicas, casi 1.400 dólares. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, ha acabado el evento, supongo que se estarán preparando para el evento de Halloween. Ya me diréis en los comentarios si vosotros tenéis algo pensado. Vamos a empezar con esta caja de Thunder. Tres cajas, 20 dólares cada una. Y fijaros, a uno le tocó un Karambit Marvel Fallen. Me toca eso y grito como un auténtico condenado. Bueno, nada mal, 80 dólares. Hemos ganado 20. ¿Qué pasa cuando algo funciona, chicos y chicas? Lo repetimos, le damos la oportunidad de que vuelva a hacernos ganar dinero. Así que vamos a ver ahora qué tal. Uf, están en un estado muy, muy malo estas. Hemos perdido un poquito. Vamos a vender lo que no nos ha dado ganancias. Y vamos a ir a por otra caja, en este caso. Uf, la de 37 dólares. Esta nos ha dado muchas alegrías, hay que decirlo. Fijaros, una Kijabara, Vulcans, Fuel Injector. Oye, tiene armas muy gustosa. Vamos a ver si nos llevamos nosotros alguna de esas. Bueno, la Neon Rider, ojo, no está nada mal, 48 dólares, pero aquí pinchamos. Venga, te voy a dar otra oportunidad, compañera. Si es que qué buenos somos, chicos y chicas, ¿eh? Dando segundas oportunidades. Atención, la Neon Noir pinta muy bien, 24-20, pues no pinta tan bien. La verdad, hemos perdido el Astos. Y bueno, vamos a la cobra, 100 dólares, una caja que me gusta mucho. Como veis, ha dado cosillas a la gente. Bueno, la WP Fad estaría muy gustoso, la verdad. Vamos a ver si nos llevamos algo que no sea una castaña como esa acá de Empress. Esto sí que es una castaña, chicos y chicas. 17 dólares. ¡Venga, confío en ti! Otra segunda oportunidad. Este va a ser el vídeo de las segundas oportunidades y de las segundas hostias. Porque esa USP confirme no vale 100 pavos ni de coña. 69. Bueno, me esperaba algo menos, la verdad. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, cobra. Hoy no te has portado bien conmigo. Las cosas sean dichas. Ok, ok, ok. Creo que esta caja Dream no la he probado nunca. 24 dólares. Puede dar Fuel Injector. Bueno, mientras no me toque una P250. No, una PP Bizon Anubis, disculpad. Venga, va. Y la P250 tampoco. Poco me gustaría, la verdad. Veo dos AK Asimov, una Neo Noir. Veo 87 pavos por estas famas. Venga, otra vez te voy a dar una nueva oportunidad, Dream, donde los sueños son posibles, como en este canal tan maravilloso. Ojito a esta VP 3624. Pero como veis, el problema ha sido el de la Asimov y la P90. Los upgrades van a ser muy, muy necesarios en este vídeo. Y ya aquí empieza lo jodido. Uf, vale, vamos a abrir la mayoría. Primero la de 69 dólares. Vamos a ver la que nos da. La de 69, un Nomad. O sea, el Nomad estaría de puta madre. Nos da una Player 2. Vale, esto es estampada. Como he dicho, hoy es el día de... ¡Qué estampada! ¿Quién ha dicho estampada? ¿Ha sido alguno de vosotros? Porque yo no. ¡Uy, la Lightning Strike! ¡Vámonos! Esto sí que es interesante. Que ese AVP cueste tanto dinero, a mí me sorprende una auténtica barbaridad, ¿eh? Vale, luego va esta arma, 149. Aquí a lo mejor ya no doy segundas oportunidades porque básicamente me quedo sin dinero. Venga, va. Estampada. No os voy a engañar, es un clip nadie que no llega ni a 100 dólares, creo yo. Pues sí, por 9 centavos, por llevarme la contraria. Vale, ahora tocaría la de 227.
Es que esta es una pasta de la hostia, ¿eh? Venga, va, 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 va. Otra Lightning Strike, no me voy a quejar. Te voy a vender y voy a abrir la siguiente caja totalmente gratis. Así que, oye, te lo agradezco. Vale, tenemos que abrir la de $299. ¿Qué puede dar esta caja? Bayoneta, Doppler. O sea, un Doppler estaría tan, tan bonito, chicos y chicas. Venga, va, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Puah! ¡Ay, Dios mío! Sí, estampada, las cosas se han dicho. Vale, lo que puedo hacer es vender este. Nos quedamos con $477 y abrimos la de 400. ¿En qué momento he empezado a abrir cajas tan caras? Me teníais que haber parado, porque esto ya es un sin parar. Buah, una de Prince, una White Lotus. Venga, va, 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 va. ¡Me sirve! ¡Me puto sirve! ¡Me aluciflipa! ¡Vámonos! Pensaba que era bastante más, 452. Bueno, ¡podemos venderla! Y abrir la de $500. ¡Buah! ¡Hostia! Le ha tocado hace 19 horas una Dragon Lore de 5.000 pavos. Tío, me gustaría ser este. Y bueno, estar también, joder, tiene más tetas que madre de amor, hermoso. Si es que vas a petar la camiseta, hijo de puta. Y encima con una Dragon Lore. Tiene gimnasio completamente pagado, superconductor, sport gloss. Vamos a ver, porque estos están ahí, ahí. 406 palmamos, chicos y chicas. Ahí hemos palmado 100 pavos. Pero tenemos prácticamente el balance con el cual hemos empezado. Así que vamos a ir al upgrade. Y, bueno, por cierto, comentaros, que yo creo que ya no hace falta ni que os comente. ¿Queréis una skin, chicos y chicas? Vais aquí, pipipipi, por ejemplo, este Run Life, ¿no? Le dais a Colette. Básicamente, como veis, va a poner esperando que tu oferta se está procesando. ¿Qué es lo bueno que tiene esta página? Al igual que en Skin Club, chicos y chicas, os llegan las skins en nada de tiempo. Así que vamos a comprobarlo, chicos y chicas. Y como veis, aquí tenemos el Flip Knife. Así que vamos a aceptarlo. Y ahora sí que sí, vamos a hacer algún upgrade que otro, porque nos ha quedado cosillas frescas, ¿no? Vamos a ver alguna skin que no nos interesa. A ver, los guantes están de putísima madre. El AVP, el otro día estuve discutiendo con, pues estuve en el streaming de Stacks y decían, es que ese está muy guapo, y yo decía, pues a mí no me lo parece para tanto. Vamos a probar el Flip Knife Autotronic, 44,62%. Por favor, vamos al lío. Al lío, la estampada que nos hemos pegado. Pero hoy, ¿de en qué consistía el vídeo, chicos y chicas? De dos oportunidades. Así que venga, vamos a ver si podemos conseguir este Marvel Fade de 43,91%. ¡Vamos, por favor! ¡Vámonos! ¡Coño, qué sufrimiento! ¡La madre que me parió! Madre mía, vale. Pues voy a intentar un último upgrade. Pero ya, chicos y chicas, con esto más el cuchillo que hemos sacado, yo estoy más que contento. Así que venga, que tenemos $241. Tenemos una Kabulkan. Para acabar el día, sería increíble. 59,47. No voy a cambiar de lado, confío en este lado. Confío en que nos va a dar muchas alegrías. Y menos mal que lo he hecho, porque conseguimos esta pedazo de Kabulkan. ¿Qué inventario más top hemos sacado el día de hoy? ¡Brutal! Dicho esto, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos luego con atención la última batalla de cajas con Martín. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao! Doing me, everything is on me. Oh, you matter.